se despierta, aturdido, junto a la serpiente, cuando oye un silbar. Topoqueno, un ser mitad pájaro y mitad persona, con una gran jaula a sus espaldas, se le acerca cantando. Cuando Tamino habla con él, le pregunta quién es. Es el pajarero de la reina de la noche, quien le da comida a cambio de pájaros. Hablando, Tamino cree que Papageno mató a la serpiente y lo salvó, pero no lo sabe, que fueron las tres damas de la noche. Papageno sobre esto no le dice nada. En este momento se oye la voz de las tres damas, que al ver que Papageno ha mentido, le cierran la boca con un candado de oro. Al dirigirse a Tamino, le entregan un retrato de una bella joven. Con un simple vistazo, Tamino queda enamorado. Thank you.
Las tres damas aparecen ante Tamino y le dicen que la reina escuchó su canto y ha querido que sea él quien rescate a su hija. Es Pamina, la hija de la reina de la noche, y está secuestrada por el malvado Sarastro, que vive en un castillo muy bien vigilado. Entonces, decidido, Tamino se propone salvar y liberar a Pamina. De repente, se oye un trueno y cae la noche. Las montañas se abren dando paso a la reina de la noche, que viene sentada sobre un trono de estrellas, haciéndose la oscuridad detrás de ella. Persuade a Tamino para que la rescate, y a cambio, dejará que se quede con ella para siempre. Después de esto, la reina se retira entre las montañas, y el día se hace de nuevo. Papageno,
que no puede hablar con el castigo que le han puesto y canta una canción con ¡pum! Más feliz a los hombres, al triste le vuelve alegre. Papageno debe acompañar a Tamino, pero este tiene miedo de Sarastro. Abandonaría a Tamino por no ir. Las damas, para evitarlo, le regalan unas campanillas de plata mágicas que le protegerán con su sonido y a Tamino una flauta mágica. Se despiden de ellos deseándoles suerte en su vida. Thank you.
de Sarastro. Una vez llegados, Papá Venus se acerca sigilosamente a la prisión de Pamina, con gran cuidado y pies ligeros, como solo un cazador de pájaros sabe hacer. Pero cuando vio cuán guardada estaba Pamina, su coraje la abandonó. Nadie podría liberarla. Tamino es conducido hasta el palacio de Sarastro. Tamino debe ser firme, paciente y callado. El templo tiene tres puertas. En el medio, la puerta de la sabiduría. A la derecha, la de la razón. A la izquierda, la de la naturaleza. Entra por la puerta de la sabiduría, porque las otras le impiden pasar. Tamino, que lo que quiere es encontrar a Pamina, empieza a tocar su flauta, cuyo sonido atrae a los animales del bosque. Al tocar la flauta, Papageno la escucha y tiene una gran idea. Podría liberar a Pamina con las campanas mágicas que le dieron las amas de la noche. Tan pronto como las campanas comenzaron a sonar, los guardias iniciaron una danza, cayendo bajo su hechizo. Pierna derecha, pierna izquierda, un paso adelante y otro atrás. Pronto todos estaban ocupados cantando y bailando, y Papageno y Pamina pudieron escapar sin ningún problema.
aparece Sarastro. Entra en forma triunfal, montado en un carro tirado por 6 leones. Y aparece delante de Papageno y Tamina. Ella le implora que le perdone de su ida. Ella quería escapar. Sarastro sabe además que está enamorado de Tamina. Sarastro sabe que la madre de Tamina, que es la reina de la noche, es malvada. Y por eso la tenía apartada de ella. Los guardianes de Sarastro, junto al jefe de ellos, Monostatos, encuentran a Tamino, lo detienen y le llevan a Sarastro. Allí estaba Tamina. Los dos jóvenes se reconocen y pronto se abrazan fuertemente. Tamino y Papageno deben superar unas pruebas para rescatar a Pamino. Tamino investiga y encuentra que Sarastro no es malvado, sino que lo es Monostatos. Aparece la reina de la noche, que es la que quiere encerrar a Pamina. Sarastro descubre que Monostatos